no sé, creo que hemos hecho un gran partido en todos los aspectos. Creo que ha sido clave nuestra defensa. Se habla mucho de solamente de nuestro ataque. Yo pienso que nosotros debemos construir sobre nuestra defensa, sobre nuestro rebote. A partir de ahí podemos correr y podemos jugar nuestro juego, imponer nuestro ritmo de juego. Creo que hemos estado muy bien, muy acertados, muy listos en las situaciones de ataque para atacarles en momentos claves. Y al final, bueno, pues nos hemos llevado un partido que sabíamos que iba a ser difícil. ¿Cómo debe estar el madridismo de 19 años sin ganar este título y además en San Jordi? Bueno, yo creo que es motivo para estarlo, ¿no? Cuando un equipo como el Madrid pasa tanto tiempo sin levantar un título, es para estar contentos. Creo que lo estamos todos, por supuesto en el equipo, estamos encantados porque la afición lo disfrute y disfrutarlo, que probablemente mañana enseguida nos toque empezar a pensar en el próximo partido, pero ahora mismo disfrutar lo que hemos conseguido. Bueno, los pronósticos, yo no he roto ninguno de mis pronósticos, yo estaba convencido de que íbamos a ganar. Entonces, los pronósticos que hacen otros no me da ninguna ilusión romperlo. A mí me da pena si me equivoco yo, ¿no? Pero sí es verdad que jugamos en Barcelona, un campo difícil, con mucho ambiente a favor de ellos, un gran equipo, por supuesto. Parece que al final el Barcelona no juega y es un gran equipo, lo ha demostrado. Pero bueno, nosotros hemos estado muy bien y estoy muy contento, claro. Rey de Copas otra vez. Rey de Copas, bueno, vamos a ver. Lo importante es disfrutar hoy. Todas las estadísticas, todo lo que se ha hablado, el tiempo que ha pasado, todo esto, al final empieza el partido y es puro baloncesto y hemos sido capaces de todas esas cosas, no pensar en ellas, simplemente dedicarnos a jugar y ganar el partido y ser campeones. Creo que ha dominado el partido desde la posición de base, creo que todos han estado muy bien, todo el mundo ha sido capaz de defender en los momentos que ha estado y felicitar a Sergi porque ha sido clave en el partido, claro, por algo le han dado MVP. Muy bien. Sí, Sergio, más no se puede pedir, ¿eh? Título y además MVP para ti. Sí, la verdad es que ha sido una noche redonda, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un trabajo muy bueno desde el principio, hemos salido a morder, queríamos ganar esta final y al final pues lo hemos podido conseguir, así que muy contentos. Sí, hemos ido por delante del marcador todo el tiempo, ¿no? Y sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer en cada momento. Creo que todos los jugadores han estado de 10, ¿no? El cuerpo técnico también y nada, ahora hay que celebrarlo. Pues sabe a gloria, ¿no? La verdad es que después de 19 años sin ganarla, creo que el equipo ha trabajado y se ha esforzado muchísimo a diario desde el principio de temporada, ¿no? Para llegar aquí y ganarla. 15.000 personas ovacionándote. Bueno, se te ponen los pelos de punta, ¿no? La verdad es que hoy me he encontrado muy cómodo dentro de la pista, además he estado acertado, pero lo bueno que tiene este equipo es que hoy me ha tocado a mí, a Jaycee, ayer fue Nicola, Carlos Suárez, el otro día fue Felipe, creo que tenemos una plantilla muy larga y eso es lo bueno. ¿Crees que eso demuestra que en el básquet hay como más deportividad, más buen rollo que en el fútbol? Porque esto en el fútbol difícil de ver, ¿eh? Aplaudir a un jugador del Madrid. Bueno, yo he estado en el Bernabéu y he visto cómo aplaudían a Ronaldinho también en algunos partidos, ¿no? Yo creo que lo que tiene que predominar en el deporte es el fair play, ¿no? El saber ganar y también saber perder, estar en los buenos y en los malos momentos y bueno, creo que hoy la afición de Barcelona pues ha estado de 10. Hombre, Sergio ha jugado un partidazo, esto ha salido bien desde el principio y jugó muy bien y como está diciendo mucha gente, yo creo que Sergio ha aprendido mucho el año pasado del Final Four que no jugó muy bien en la semifinal y yo creo que se ha tocado un poco, ¿no? Y pues llega aquí y dices, mira, esto puede ser el último final que juegan, ¿no? Entonces hay que jugar siempre como es el último. ¿Lo ves en la NBA el año que viene? Hombre, déjale disfrutar hoy. Déjale disfrutar hoy, ha ganado un título y el mejor jugador, déjale. Hombre, hoy ha jugado el base, pero también ha jugado el escolta, ¿eh? Que vamos, estaba ahí tirando, tomando un mando, ha metido 6 puntos al final de 2 cuartos, que era importantísimo, los últimos 2 tiros es del descanso y tercer cuarto, y vamos, estos detalles son claves al final. Hombre, sí, es que tiene mucho potencial, es que tiene mucha fuerza y vamos, este poco a poco va aprendiendo un poco más de jugar a este nivel que está jugando ahora y coge este campeonato, va a ser muy bueno. Bueno, yo creo que fue una mala copa en un lado personal, pero bueno, la temporada yo creo que estamos bien y bueno, creo que hay que seguir adelante, seguir trabajando y bueno, mirar adelante y no lo que está detrás. Pues no, yo creo que en el juego estático sí que siempre acabamos encontrando muchas situaciones y hoy, bueno, no solo hoy, pero durante toda la copa, pues yo creo que pues no he acabado de encontrar el punto de equilibrio durante, bueno, los encuentros, pero eso puede pasar, yo creo que es normal y bueno, ahora seguir pensando en los partidos que están por delante, en el top 16 y bueno, seguir la liga. Pues no sé, si supiera no hubiese pasado.
Bueno, ahora en un momento ya... Pero bueno, el Madrid ha sido justo vencedor. ¿Qué ha pasado? Porque muchos os daban sobre el papel, eras el claro favorito, ¿no? Bueno, veníamos de ganar las dos anteriores, jugar aquí en casa, pero bueno, la verdad es que lo que he dicho antes, ellos han sido mejor, han empezado el partido mejor, después hemos tenido que luchar mucho para ponernos a uno. Y después, pues entre Carroll y Yul, pues nos ha matado. ¿Y vuestro equipo qué es lo que más ha fallado hoy? Bueno, ha fallado al nivel defensivo que solemos rondar nosotros, pues hoy no ha habido nada de eso.